Va para abajo, Luciano. Cambié de estrategia. Como ahora tengo marido. ¿Quién es? Doña Leonor, empieza usted y después sigues tu tía, por favor. Vine por Rosaura de Echeverry. ¿Quién es usted? El marido. Tienen un testigo. Mentira. Es verdad. Es el papá de Rafael. Chofer en un camión vio en la carretera dos hombres persiguiendo a una mujer. Ya reconocieron a Luciano Valenzuela. Perdóneme, sí. Hola, mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de Hasta que la plata no se pare, nueva versión. En el próximo capítulo veremos que el nuevo avance para el próximo capítulo está titulado Va para abajo, Luciano. La señora Leonor está muy desesperada por salir de la hacienda Maldonado. Es así que doña Leonor le dice a Rafael, vámonos de aquí. Yo no quiero volver a ver a la señorita Clemencia y a Benjamín tampoco. Por favor, coja a su hermana. Después Rafael le dice que don Benjamín está muy enfermo. Después doña Leonor pregunta, ¿y está aquí? Rafael le responde que sí. Por otro lado, cuando Claudia está en el departamento de Luciano, le dice, cambié de estrategia, como ahora tengo marido. Después Luciano, muy sonriente, le dice, ¿quién es? Claudia le dice, usted. Por otro lado, Alejandra reúne a su tía Clemencia y a doña Leonor para que cuenten cada una su versión. Es así que Alejandra dice, doña Leonor, primero empieza usted y después tú, Clemencia, por favor. Es así que doña Leonor dice que Benjamín es el papá de Rafael. Alejandra, al escuchar la versión de doña Leonor, se queda muy sorprendida. Por otro lado, una tal Jenny llega a Ramena Autos en busca del Dandy. Es así que el Dandy le dice, Jenny. Después Jenny le da una cachetada al Dandy y le dice, vine a darle las gracias por haber acabado con mi matrimonio. Por otro lado, el marido de Rosaura llega a la carnicería de Don Gastón en busca de ella. Después Giovanni le pregunta qué se le ofrece, ¿viene por carnecita? Él le responde, vine por Rosaura Echeverry. Después Giovanni pregunta, ¿quién es usted? Él le responde, soy el marido. Por otro lado, Jaime le hace una fuerte declaración a Chávez. GPS habla con Chávez y le dice que tienen un testigo. Después Chávez dice que es mentira. Jaime le dice que es verdad. Cuando están reunidos Jaime, Chávez y GPS, Jaime le dice a Chávez, un chofer en un camión vio a dos hombres persiguiendo a una mujer. Seguramente lo va a reconocer. Y ya reconocieron a Luciano Valenzuela. Es así que Chávez, al escuchar lo que le dice Jaime, se queda muy sorprendido. Después Chávez, al darse cuenta que está cada vez más hundido, llorando le pide perdón a su primo GPS. ¿Y qué piensan ustedes, mi gente? ¿Cómo terminará esta historia después que doña Leonor dijo que Rafael es hijo de Benjamín Maldonado? Y por otro lado, la captura de Luciano Valenzuela está cada vez más cerca. Bueno, mi gente, esto ha sido todo el video. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.